procediendo a hacer la inutilización de 73 armas de fuego más un facsímil. Son 74 armas que van a ser inutilizadas en la mañana de hoy y que luego pasan a manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como compete por mandato del artículo 324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que sean entonces programados los respectivos actos de destrucción definitiva, donde pasan a fundirse, donde uno ve cómo esos camiones de armas los vacían en unos hornos gigantescos y de ahí lo que sale es hierro líquido. Nosotros de verdad somos unos militantes incansables de la política de desarme, porque tenemos el pleno convencimiento de que solo disminuyendo las oportunidades, disminuyendo el acceso a los medios para cometer el delito, es una de las maneras, no es la manera, no es la única, pero es una de las maneras de contribuir a la disminución efectiva del delito y en definitiva a la disminución efectiva de la delincuencia.